Ah, pues sí, entonces subieron al morro que ya estaba muerto, estaba vivo, y a la par me pusieron a mí. Entonces en el camino donde el helicóptero hizo la L, ya para a bajarlos a la base, Claro. ahí fue cuando él falleció, porque se estiró el pie y se recargó en mí. De Y verdad. le dije yo, hey hombre, le dije yo, me vas a sacar de aquí, le dije yo. Y entonces, para allá, pero yo le estuve hablando y tocándolo, y nada, ya había fallecido. Este soldado vivía allá en Metalillo, Sonsonate. Ah, de verdad. Sí, es del municipio de Cajutla. Y lo más bueno fue de que yo, eso, lo más lindo y lo más que he tenido es de que cuando me balearon, que me entró a la bala, salí de este cuerpo, de este mundo, ¿Cómo así? en espíritu. Yo vi mi cuerpo tirado en el suelo, boca ¿Cómo? arriba. Eso yo lo he estado comparando con películas que salen que sacan cosas del más allá, y hay mucha Similitud. similitud en eso, porque cuando yo salí de este cuerpo, yo no, no porque cuando uno muere, el cuerpo queda en el suelo y entonces sale el espíritu. Y se vio. Sí, yo me vi como estaba a una altura como de entre 2 y 3 metros de altura, y veía yo mi cuerpo y veía y oía los soldados que gritaban, unos lloraban desesperados porque también ya habían baleado al operador de la retroexcavadora. El balazo pegó en un pilarillo de la cabina de la retroexcavadora y le pasó, le fregó la mano. Yo no sé si fue la izquierda o la derecha, pero también, si me está escuchando y me viendo, pues le doy gracias a Dios y que todavía me imagino que ha de estar vivo. Ese señor era del Ingenio La Cabaña. Y entonces cuando yo salí de ese cuerpo, pude pasar por ese túnel negro que le llaman. Yo lo pasé en el, porque yo, a mí me subieron como sentado, como cuando uno se sienta en un banco bajito. Entonces, si uno bueno, yo no sé a qué altura, pero una velocidad exagerada. Y allá cuando me subieron, de allí como que hicieron una L, que me encaminaron así sentado, otra gran distancia. Pero pasé por ese túnel negro. Se refiere que subió y después para allá. Sí. Entonces, ahí yo no sé para si fue para el norte, para el sur, no, no sé. Pero cuando iba a esa altura, entré a ese túnel negro, que hay muchas personas que le llaman el purgatorio. Pero yo, escudriñando la Biblia, esa palabra purgatorio no existe. No Porque existe ahí. no, no existe en la Biblia. Es que esa es un invento del hombre. Claro, por sacar más dinero. Pero sí, yo subí allí, y que es similar a los túneles que están por el litoral. El túnel 2, parece que es, o el 3, el que es más largo. Más larguita. Sí, que uno entra, cuando entra se ve la gran oscurana. Entonces yo solamente, a excepción de que en ese túnel donde yo me pasaron, porque yo no pasé, sino que iba como flotando en Como el te aire. llevaban. Sí, en el aire, flotando. Se oyen muchos quejidos de almas, ¿no? Y hay infinidad de almas, quejidos, ¿no? Pidiendo misericordia y pidiendo piedad. Auxilio, misericordia y piedad, lo que más piden allí. Pero ya para salir del túnel, yo le pedí a mi Señor que está en los cielos que me regresara, porque yo era y soy, pues, hijo único de mi madre. No tuve hermanos por parte de ella. Y entonces yo le pedí al Señor que me regresara a la vida.
porque había dejado a mis hijos pequeños. Y entonces yo le pedí al Señor que me regresara para verlos crecer, arreglar mi vida y ver morir a mi madre y darles cristiana sepultura. ¿Y se lo concedió? No, yo en el camino, cuando iba en el helicóptero, fue que acepté al Señor Jesucristo, pero no me di cuenta. Entonces, cuando yo ya estaba en el hospital militar ingresado, también apareció un ángel del Señor. Y digo un ángel porque así fue. Hasta hoy en día, eso fue en el 1981. Entró un médico joven, bajito, que tal vez tenía alguno de estatura, unos 50, unos 60. Bien bajito. Y pechito. Y entonces solo me acuerdo que me dijo, ¿cuántos dedos tengo aquí? Me dijo. Yo le dije dos. Y con la otra mano me mencionó, y aquí me dijo, uno le vas a quedar bien, me dijo. Y se dijo a revisarme el expediente, porque los expedientes antes en el hospital militar y en los demás hospitales estaban en las camillas al lado de los pies de uno. Ajá. Y entonces estuvo leyendo el expediente, pero lo raro es que solo él llegó esa noche y ya nunca más lo volví a ver. Jamás he visto ese médico. ¿Qué pensó usted después de eso? Yo pensé lo normal, pero nunca pregunté también que quién era o qué se había hecho, porque los médicos llegaban en la mañana cuando entregaban turno y llegaban en la tarde, y ahí andaban los que andaban recibiendo y los que andaban entregando. Uh-huh. Andaban, y después pasaban las enfermeras, lo mismo. Había el grupo de las enfermeras que entraban, que recibían y los que entregaban, pero ese médico jamás lo volví a ver. Y por eso digo que así fue el ángel de Jehová y no ha sido otro más, porque yo estaba en una camilla muy especial que se llama Spryker. ¿La camilla se llamaba así? Spryker, es muy especial. Aquí me perforaron aquí en el cráneo, me hicieron otra perforación acá por orden del doctor Gómez Palma, neurocirujano. ¿Y eso por qué? Para ponerme unas cosas como argollas, de las que le ponen a los candados, que llevan una roca de como tornillo. No, en serio. Sí, entonces yo pedí espejo para verme así. Y entonces me pusieron una en cada lado, una acá y otra acá, y ahí me pusieron un cordel, y ese cordel en la punta tenía una bolsa, y esa bolsa tenía arena con 5 libras de arena de peso. Entonces, 5 libras. Pero al día siguiente, parece, o a los 2 días de estar ya ahí ingresado, el doctor llegó y me estuvo revisando. ¿Cómo estaba usted? ¿Me puede explicar qué posición tenía con esa bolsa? No, si es que la bolsa estaba guindada en el aire. Pero, ¿y usted cómo estaba? ¿Usted estaba acostado? Es que pasaba en esa camilla Spryker 2 horas boca arriba, 2 horas boca abajo. Que es... ¿Pero el cordel pasaba por aquí? No, de aquí me salía para atrás. Yo estaba guindado. ¿Y la fuerza que hacía la bolsa era para dónde? ¿Para atrás? Para adelante, para allá. Era porque como la lesión me había alcanzado a tocar la columna cervical. ¿Y la presión era para jalarla? Sí, se llama tracción esquelética o tracción ósea. Y entonces ahí estuve así con eso, pues, y tenía una enfermera solo para mí. ¿En serio? ¿Especial? Sí, sí, estaba ese cubículo, se llamaba Cuidados Intermedios, ahí lo habían bautizado. ¿Cuidados Intermedios? Cuidados Intermedios. Y ahí estábamos solo pacientes, habíamos 9 pacientes, habíamos solo pacientes críticos de salud.
había un camarada, había un camarada. ¿Era la que le decían la UCI? No, era otro. Había un camarada que ese le había cortado la mitad del pie, un cable de alto voltaje. Ahí dijo él de que estaba ahí, era de la brigada de artillería, y que se paró en ese cable y le cortó la mitad del pie, con todo y botas se la llevó. Así es que, y también estaba un guardia que era, ese venía de allá de Arcatao, dijo, estaba en la frontera de él. Y entonces allá de él dijo de que como no tenían luz eléctrica porque por lo de la guerrilla, porque al tener luz pues uno mismo se delata de la posición. Sí, rapidito lo alineaba cualquiera. Entonces el camarada guardia estaba como ciego porque cuando le estaban echando gasolina gas al candil, no lo apagaron ni alumbraron, sino que con el candil encendido le estaban echando gas, querosén. Entonces como eso es inflamable, le bañó la cara de fuego. Entonces ahí estaba conmigo, pero yo estaba en esa camilla Spryker, era similar, para los que no saben de esta clase de camillas, es como esos planchadores que venden. Entonces, pero esa camilla era de dos piezas. Cuando estaba boca arriba, estaba en la camilla. Y entonces le quitaban unos seguros al lado de los pies y otros seguros al lado de la cabeza. Y había una rueda y le daban vuelta para ponerme boca abajo. Entonces me quitaban la parte que me había servido de colchón en la espalda, y ya quedaba solo viendo nomás solo los pies a la gente. La dieta mía era líquida, todo líquido. No, ponía un recipiente con el líquido y con una manguera de esas de los sueros, ahí succionaba y por medio de eso me alimentaba. Y yo no podía oírme los amigos, los vecinos, incluso del cuartel me llegaban a ver, me llevaban manzanas. ¿Y usted conoció buenos oficiales, malos oficiales? Buenos oficiales. ¿Recuerda alguno? Sí, bueno, muchos. Incluso incluyendo a los que me sacaron de la línea de fuego. ¿El que me contó? Sí. Oficial, sí, ese que eran tres. Mi teniente en esa época era teniente, hoy es coronel y ya está retirado. Jarquín Lario, Dardano Sosa, Jorge, y el otro es David Cocharana, gran hombre. Pero no había alguno malo que dijera, no, ahí no voy, ahí no. ¿Cómo no? Incluso el oficial que estaba al mando de nosotros, es un hombrecito que ahí en el cuartel, como decimos, era bien viga, era bien estaca, pero y en la línea de fuego, no, hombre, si era... Es una niña, lloraba. ¿En serio? Lloraba, solo imagínese que a los compañeros, a los soldados, ma, los obligó a que le hicieran, a que cavaran como un hoyo, como batella. Y entonces ahí sobre ese hoyo metió un blindado.